En este momento, esto es como un tema nuevo para ustedes. No creo que lo hayan visto. Bueno, no es nuevo, no es nuevo. Simplemente vamos a reforzar otros conceptos que ya teníamos, ¿cierto? Lo que es importante acá no es que sea un tema nuevo, sino cómo lo vamos a abordar. Y cuando yo utilice el término nuevo, es más que tal vez no lo han visto en química con el profesor. ¿Listo? Pero a medida que ustedes vayamos esto, en la medida en la que vayamos entrando al tema, se van a dar cuenta que todo lo que aprendieron en Laura Vanessa, ¿cómo estás? Todo lo que aprendieron en estequiometría, en balanceo, ¿cierto? Todo lo que aprendieron en rendimiento y todo lo que han aprendido con el profesor Rodrigo, igualmente se aplica a las reacciones gaseosas. Entonces, yo quiero contarles a ustedes que hasta ahora, en la materia de química, y eso espero yo que lo hayan hecho con el profesor Gustavo, con el profesor Rodrigo, quiere decir que ustedes habían visto reacciones donde se reaccionaban sólidos, líquidos y se producía tal vez un gas, ¿cierto? Pero en este caso, cuando nosotros hablamos de gases, chicos, es porque vamos a hablar de reacciones exclusivamente gaseosas. Eso quiere decir que reaccionamos un gas, si mucho con un líquido, pero se produce gas, o reaccionamos dos gases y se produce gas. Entonces, la diferencia acá de este nuevo tema es que cuando vamos a estudiar o analizar los gases, los analizamos de una manera distinta porque los gases, como ya lo habíamos visto, tienen propiedades distintas. Yo quiero recordarles tal vez propiedades que vieron al principio de la materia en química. Y al principio de la materia en química, ustedes vieron varias propiedades. Por ejemplo, yo les voy a nombrar algunas. Vieron que hay muchos estados de la materia, pero que hay tres principales, ¿cierto? Que son líquido, sólido y gaseoso. Y si vamos a hablar de los tres estados de la materia más comunes o principales, vamos a hablar de que cuando hablamos de un sólido, chicos, estamos hablando de que los sólidos tienen forma y volumen definido. Yo quiero que ustedes, pues todos tienen su celular, ¿cierto? Yo quiero que lo cojan, eso es un sólido. Entonces, él tiene una forma y un volumen definido. Él ocupa un volumen definido. Él no es flexible, él no se va a, es decir, él no se va a dilatar, no va a cambiar de forma, ¿cierto? Entonces, su forma y su volumen son definidos. Ahora, vamos a hablar de un líquido, por ejemplo, agua. El agua o una cantidad de agua tienen un volumen definido, es decir, ocupa un volumen definido, pero su forma es flexible, es decir, el líquido acoge la forma del recipiente que lo contiene. Entonces, ya hablamos de sólido y dijimos que tiene forma y volumen definida. Y hablamos del líquido y dijimos que tiene volumen definido, pero no forma. Entonces, ¿él qué hace? Él se acoge a la forma del recipiente que lo contiene. Vamos a hablar entonces de los gases, porque a eso venimos a hablar hoy. Entonces, si el sólido tiene forma y volumen definido, el líquido tiene volumen definido, pero no forma, el gas no tiene ni forma ni volumen definido. ¿Ustedes me acabaron de entender lo que yo les acabo de explicar? Entonces, si un gas no tiene volumen ni forma definida, pues yo coloco un gas en un recipiente y él acoge el volumen o se distribuye en todo el volumen de ese recipiente y acoge la forma de ese recipiente. ¿Por qué? Porque su forma y su volumen son flexibles, son totalmente, no son definidos, no son fijos. ¿Quedó claro lo que acabo de explicar? O vuelvo y lo explico, chicos. Quedo atenta a que ustedes me digan. ¿Fue claro o no fue claro? Profe, ¿podría volvérmelo a decir, porfa? Claro, con mucho gusto, Vanessa. Bueno, entonces vamos a volver a iniciar a pensar en lo que vimos desde el principio de química. En química vemos todas las sustancias, ¿cierto? Y las sustancias en la naturaleza tienen muchos estados. Es más, si ustedes hablan con un físico, chicos, el físico le va a decir que hay más de 1.000 estados en de la materia. Claro, esa gente es una tesa, ¿cierto? Yo no puedo decir nada de los físicos, pero lo que considero es que son unos tesos. Entonces, vamos a hablar de los tres principales que son los que nos competen a nosotros y a ustedes en su aplicación en la profesión que están estudiando. Entonces vamos a hablar de los tres principales o los más comunes que son el sólido, el líquido y el gaseoso. Entonces vamos a hablar de las propiedades que ustedes aprendieron desde un principio. Y ustedes vieron que un sólido tiene, ojo, las propiedades que nos van a interesar ahorita o en la que nos vamos a fijar ahorita es que tienen un volumen y una forma definida. El sólido tiene un volumen y una forma definida. Vanessa, coge tu celular. Tu celular se puede doblar por la mitad, ¿cierto que no? No, profe. Entonces tiene una forma definida. Tú no lo puedes voltear porque se daña.
Entonces, su forma y su volumen son definidas. Si tú metes tu celular al agua, que yo sé que no lo vas a hacer, él va a ocupar un volumen definido. Él no va a ocupar un volumen variable. Su volumen siempre va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque su forma es definida. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de los líquidos. Vamos a hablar como si tuviéramos agua, o como si tuviéramos jugo, o como si tuviéramos un líquido cualquiera. Si tú coges el líquido ocupa un volumen definido, tanto que si tú coges agua, sabes que el agua cabe o no cabe en un vaso o en un recipiente, porque su volumen es definido, es decir, se conoce. Pero su forma es de acuerdo al recipiente donde yo lo coloque. Entonces, los líquidos, los sólidos tienen volumen y forma definidos, fijas, pero los líquidos tienen volumen definido, pero no forma, porque la forma es donde yo la coloque, él acoge la forma del recipiente donde yo coloque el líquido. Si yo coloco ese líquido en un vaso, coge la forma del vaso. Si yo coloco el líquido en una botella, coge la forma de la botella. Si yo coloco el líquido en un plato sopero, coge la forma del plato sopero. ¿Hasta ahí has entendido, Vanessa? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de los gases, que es de lo que vamos a empezar a hablar hoy. El sólido tiene forma y volumen definido. El líquido tiene volumen definido, pero no forma. Los gases no tienen ni forma ni volumen definido. Entonces, ¿qué pasa con los gases? Los gases es, si yo lo coloco en un recipiente, como él no tiene volumen, él ocupa, se distribuye en todo el volumen. No importa que sea poquito o sea bastante, él se distribuye por todo el volumen. Y tiene otra cuestión, ya voy a tomar asistencia, ya me está diciendo que tome asistencia. Y me está diciendo, y se ocupa todo el volumen y la forma es igual. Él no tiene una forma. Yo quiero que, Vanessa, que cojas tu mano, yo quiero que cojas tu mano y la pases así. Pásala por el aire. Y te vas a dar cuenta que el aire se modifica de acuerdo a tu mano, pero tú sientes el aire, ¿cierto que sí? Como que traspasa por los huequitos de los dedos. Exacto, es decir, él coge la forma y el volumen de lo que... Yo quiero que todos ustedes, incluyendo Vanessa y todos, miren hacia afuera, miren por la ventana de su casa. Y si no, vayan y tómense medio segundo y miren por la ventana. Yo quiero que miren toda esa cantidad de aire que tenemos, pues, del que disponemos, gracias a Dios, en la naturaleza. ¿Listo? Ya lo fueron y lo miraron, ¿cierto que sí, chicos? Ya, profe. Bueno, muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes... Vamos a hacer analogías para aprender bien. Yo quiero que ustedes piensen en el mar. Y cuando ustedes van al mar, ustedes ven un grande masa de agua. Es decir, ustedes ven una masa de agua inmensamente grande. ¿Cierto que sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Y digamos que en el mar viven los tiburones, las ballenas, los peces, ¿cierto? Pero nosotros también vivimos en un océano. ¿Qué significa un océano? Una masa grande, gigante de algo. La diferencia es que nuestro océano es de aire. Yo quiero que cuando ustedes miraron allá a su ventana, se dieron cuenta que nosotros vivimos en un océano de aire, es decir, una masa de aire impresionantemente grande. Entonces, ese aire, ojo, tiene unas propiedades. El mar tiene propiedades de líquido porque es agua. ¿Listo? Agua con una cantidad de cosas, pero es líquido. Listo, muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes miren la pantalla y se den cuenta que nosotros realmente vivimos en una masa de aire impresionante. Esa masa de aire tiene una composición, ¿cierto? En cada uno de sus elementos. Normalmente el aire es nitrógeno y oxígeno, ¿cierto? El aire también tiene, pues, hidrógeno y otras componentes, pero muy pequeña proporción. El aire tiene una composición, chicos, de nitrógeno diatómico de 78% y de oxígeno diatómico de 21%. Yo quiero que ustedes me cuenten algo. Ya con el profesor Rodrigo, ¿ya aprendieron a medir la composición porcentual de los elementos en una sustancia, en una molécula? ¿Ya aprendieron, chicos, a medir la composición porcentual? ¿O no? Pues sí, yo quiero... ¿Qué me dices, Daniel, otra vez? Qué pena, no te escuché. Chicos, o no saben cómo es la composición porcentual.
Profe, pues la verdad, por mi parte, pues yo sí tengo aquí algunos apuntes sobre eso. Pero Ya. no sé. Ah, ok. ¿Pero entonces lo vieron en clase o no lo vieron en clase? Pues sí. Ah, ok, perfecto, Daniel. Entonces eso quiere decir que cuando yo les digo a ustedes que aquí en la presentación dice 78% nitrógeno, ustedes ya saben de dónde salió ese 78%. Que normalmente, ¿qué es? Es decir, ah, hay dos átomos de nitrógeno, entonces yo lo multiplico por el peso atómico del nitrógeno sobre el peso molecular del aire. ¿Cierto que sí o no? Muy bien, y lo mismo hacemos con el oxígeno. Entonces nos sale, en esa fórmula nos sale que el nitrógeno tiene un 78% y que el oxígeno es un 21%. Y resulta que esto da 79, da 99. Entonces el resto, el 1%, ojo chico, a condiciones normales, ojo, a condiciones normales, el resto del 1% son el resto de gases que nosotros los seres humanos producimos y que normalmente conocemos como contaminación. El resto, el 1%, solamente el 1%, a composiciones normales del aire, debe ser el 1%. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que nosotros vivimos ese océano grande de aire que ustedes vieron afuera, está lleno de una cantidad de cositas, pero normalmente su mayor proporción es nitrógeno y oxígeno. Los gases, chicos, los gases, normalmente como cualquier sustancia en la naturaleza, tiene unas condiciones normales, unas condiciones atmosféricas o naturales normales. Yo no sé si ustedes con el profesor Rodrigo usaron bases de cálculos, por ejemplo. Hay ejercicios, chicos, donde uno dice, mide el porcentaje de cada elemento y dice, bueno, pero ¿cuántos gramos de esa sustancia o de ese elemento hay en esa sustancia? Entonces ustedes decían, ah, pero yo no tengo un valor, ¿cierto? Entonces ustedes decían, ah, yo puedo tomar como base de cálculo 1 gramo, 100 gramos, 1000 gramos. ¿Hicieron alguna vez un ejercicio con el profesor Rodrigo de esa forma? Es decir, tomando bases de cálculos, por ejemplo, hay ejercicios donde a mí no me dan un volumen. Entonces yo digo, ah, pero como a mí no me dan un volumen, yo digo, ah, puedo suponer, ojo, que tengo un volumen de 1 litro. Pero ¿cuándo utiliza uno esos datos y supone que los puede usar? Cuando, ojo chicos, la experiencia y la práctica y el conocimiento me dicen a mí que yo necesito ese valor para poder obtener un resultado. Pero si no, no es porque yo lo vaya a meter a la loca, sino porque yo, por el conocimiento que he adquirido, sé que ese dato lo puedo sacar solamente y solo si tengo ese dato. Como no me lo da el ejercicio, entonces yo digo, ah, entonces yo utilizo las condiciones estándar de la química. Dentro de las condiciones estándar o atmosféricas de la química o de la naturaleza, lo digo yo, ¿cierto? Porque es biología y química. Yo puedo decir que la presión, cuando nosotros tenemos que coger una condición normal, atmosférica, ¿cierto? Se coge una atmósfera. Cuando nosotros tenemos que asumir una temperatura, chicos, una temperatura para hacer un cálculo, nosotros acogemos una temperatura de 25 grados Celsius. Hace mucho tiempo, hace unos años, no hace muchos años, la gente decía temperatura ambiente. Ah, yo voy a poner que este cálculo se hizo a temperatura ambiente. Pero resulta, chicos, que a medida que se ha venido avanzando en la ciencia, nos hemos dado cuenta que las temperaturas ambientes no son iguales. Por ejemplo, no es lo mismo estar en Bogotá, no es lo mismo estar en Cartagena, no es lo mismo estar en Pasto, no es lo mismo estar aquí en Medellín. Entonces, acá en Medellín la temperatura ambiente puede ser 27, 26, 25 grados Celsius. En Bogotá puede ser 17, 11, 12. En el Polo Norte puede ser menos 10, menos 27, ¿cierto? Grados Celsius. Si ustedes van a Suiza puede ser 5, 4 grados Celsius, dependiendo de la estación. Entonces, esa palabra temperatura ambiente se ha venido aboliendo, es decir, se ha ido eliminando. ¿Por qué? Porque no da un dato exacto. Entonces, cuando ustedes alguna vez reporten temperatura ambiente, deben, entre paréntesis, dar el valor exacto de esa temperatura ambiente para saber a qué temperatura se está haciendo. Entonces, hace mucho tiempo se dejó de utilizar esa palabra a temperatura ambiente y ahora se utiliza una temperatura con un valor, una magnitud y una unidad. Normalmente cuando yo necesito que no me dan una temperatura, yo utilizo 25 grados Celsius como condición normal atmosférica. Si a mí no me dan un volumen, chicos, en la química y en la biología yo puedo utilizar 1 litro. 1 litro. Si a mí no me dan una concentración, yo puedo utilizar 1 molar. Molar, no normal, no masa masa, no peso peso, no, uno normal, uno molar. ¿Por qué? Porque la molaridad se habla de moles y los moles son la cantidad de sustancia química. Cuando a mí no me dan cantidad de sustancia, yo utilizo 1 mol.
Por eso es que cuando ustedes están en la tabla periódica o cuando están haciendo estequiometría, ustedes se refieren a una mol. Siempre el peso atómico, el peso molecular, se refiere a una mol de la sustancia. Por eso es que una mol es la condición normal. Es la condición en la que yo puedo decir, ah, no me dieron moles, pero como yo sé que puedo tomar una mol, entonces yo digo que esto corresponde a una mol, entonces ¿cuántas moles, cierto? Y lo demás, para poder hacer cálculos. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo o no? Están muy perdidos. Sí, profe, ya me entiendo. Muy bien, chicos. Entonces, eso quiere decir que vamos a hablar de los gases a condiciones normales, es decir, atmosféricamente. Entonces, yo ya les hablé de unas características que desde el principio tuvimos que entender de sólidos, líquidos y gases. Y en ese caso estaba hablando yo del volumen y de la forma, ¿cierto? Del volumen y de la forma. Pero entonces yo les voy a hablar aquí de gases. Resulta que hablamos del gas y yo les dije, hombre, ellos no tienen ni forma ni volumen definido. Entonces, ¿ellos qué hacen? Cuando yo los pongo en un recipiente, como por ejemplo esto que ustedes tienen en la casa, o como por ejemplo un tubo de ensayo, o por ejemplo cuando yo los quiero colocar en una bolsa, entonces el gas adopta la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Yo soy de la política, chicos, que uno debe aprenderse las cosas entendiéndolas. Si uno no las entiende, uno no las interioriza. En ese sentido, ¿saben ustedes qué ciencia tiene eso muy claro? La ciencia del marketing, es decir, aquella ciencia que habla de cómo se comercializan los productos. Y una de las empresas más fuertes a nivel mundial en esa ciencia de marketing ha sido siempre Coca-Cola. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiero decir? No quiero decir que Coca-Cola sea lo máximo. Es más, yo no consumo Coca-Cola, ni consumo ninguna gaseosa. Pero lo que quiero decirles es que el marketing se ha dado cuenta que la mejor manera de que una persona aprenda o asocie un conocimiento es con recordación. Y cuando una propaganda causa recordación, por ejemplo, como lo que hace Davivienda con el cuento de que parece que estoy en el lugar equivocado, esa recordación que causan ese tipo de estrategias comerciales, es lo que hace que nosotros nos demos cuenta que es ahí donde está basado el conocimiento, en el hecho de que la persona entienda y recuerde, que sea capaz de interiorizar los conceptos. Entonces vamos a hablar de ese, adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Yo quiero que ustedes piensen, por ejemplo, chicos, que ustedes piensen, un día hagamos, yo les voy a decir algo lógico y algo que yo pienso, y algo que yo creo que es de la naturaleza. No hay animal o planta, es decir, un organismo vivo, bacteria, hongo, lo que sea, que no produzca gases. ¿Qué quiero decir con esto, chicos? Un perrito produce gases. Las vacas son los animales más metanogénicos y más productores de CO2 que tenemos de los animales. Si ustedes van a hablar, si ustedes ven, un caballito produce gases. Un gatico, los que tienen gatico, los que tienen perrito, pueden decir que ellos producen gases. Ellos también se tiran peos. Todos los animales, todas las plantas, todos producimos gases. Chicos, el animal o el organismo vivo que no produzca gases está enfermo. Es un animal que tiende a no vivir, porque la producción de gases es natural del metabolismo de los organismos vivos, de las bacterias, de los hongos, de las plantas, de las algas, de los tiburones, de las ballenas, de los humanos, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de cómo un gas adopta el volumen del recipiente que lo contiene y la forma. ¿Ustedes alguna vez, chicos, les ha pasado? Bueno, yo voy a hablar en términos de que ustedes saben que venden los pedos atómicos y que los pedos atómicos vienen en un recipiente de 1.5 mililitros, es decir, un tubito de vidrio, que es una ampolleta, que es, no sé si ustedes alguna vez lo han visto, se llama un pedo atómico y es una broma química. ¿Sí lo han escuchado o no? Sí, profe. Muy bien, entonces miren que esa ampolleta es de 1.5 mililitros. Cuando ustedes, ojo, si ustedes la ponen en el ambiente, es decir, afuera, pues el peo rápidamente, él huele y huele horrible, porque eso es, por eso se llama un peo atómico, y él huele horrible y lógicamente luego va y se dispersa y se distribuye y se solubiliza con el resto del aire y ya pasa el olor. Gracias a Dios. Listo. Todos los gases tienen la misma composición. Ellos, mientras se solubilizan con el resto de los gases y cuando se logran solubilizar, ya pasa.
Pero, ¿qué pasa si ustedes ponen un pedo atómico de esos en un salón y el salón está herméticamente cerrado? ¿Qué hace el pedo atómico? Es un gas. Se dispersa. Llena todo el recipiente, es decir, todo el salón, ¿cierto que sí? Todo el salón. Pero miren ustedes que ustedes tenían una ampolleta de 1 mililitro, que cabe sin mucho que ustedes pueden coger y guardarla en la mano y que nadie se las vea. Y ustedes ponen ese pedo atómico, rompen la ampolleta y el pedo atómico ocupa todo el salón, todo el salón. ¿Por qué, chicos? Porque en ese momento el gas tiene la capacidad de tener un recipiente, que en ese caso es el salón, entonces él va a ocupar todo el espacio, ¿cierto? Todo el espacio del salón, y va a adquirir la forma del salón. A no ser de que haya alguien diga, ¡oh, es que esto es un gas, toca abrir algo, toca abrir una ventana, toca hacer lo que sea! ¡Tan! Y abre una ventana y el gas empieza a salir por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Pero en ese momento el gas adoptó la forma y el volumen del recipiente, que en este caso es el salón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entendieron? Sí, pero ve. Muy bien. Pero resulta que todo eso, los gases y todos los líquidos y los sólidos, son sensibles a la temperatura. Entonces, yo les voy a volver a poner el ejemplo. ¿Qué pasa si ustedes tiran el gas atómico y el salón está caliente, caliente, y hace mucho calor y está lleno ese salón y no hay aire acondicionado? Pues el pedo se esparce por todo el salón, y todo el mundo lo siente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría donde ese salón tuviera aire acondicionado y estuviera muy frío? Por ejemplo, 5 grados Celsius, 6 grados Celsius o 7 grados Celsius. ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Qué creen ustedes que pasaría? ¿Qué dices? No se sentiría tanto. ¿Por qué? Muy bien, muy bien. ¿Por qué no se sentiría tanto? Profe, la verdad no sé, pero pues bueno, normalmente cuando uno está en un lugar frío, si hace eso, no se va a sentir el olor. Ah, muy bien. No te preocupes, Alicia, que lo vamos a aprender. Chicos, profe, ustedes, dime, Daniel. No, pues tal vez se comprimiría el gas. Muy bien, excelente, se comprime a menor temperatura, menor volumen. Muy bien. ¿Ustedes han visto, chicos, cuando un avión se incendia, qué hace la gente para salir del avión? ¿Qué pasa con los gases? El avión es presurizado, es decir, él tiene aire acondicionado. Entonces, cuando hay un incendio en un avión, el humo sube. Eso hacen los gases. Ellos suben y cogen la parte alta del recipiente. Por ejemplo, si hay aire acondicionado, chicos, el pedo atómico, como dice Lice, se comprime y se sube y se queda al techo. Solamente él va a salir si hay un escape, una ventana, una puerta, que le dé la capacidad de salir y se va para el cielo, para la atmósfera. ¿Por qué? Porque a menor temperatura él se comprime, como dice Daniel. Entonces vamos a aprender que a mayor temperatura, mayor volumen, es decir, directamente proporcional, y a menor temperatura, menor volumen. Entonces yo les hago la pregunta para ver si lo entendieron. ¿Qué pasa si ustedes están en un salón y hay aire acondicionado y se les sale un pedito? Porque todos nos tiramos gases, todos hacemos gases. ¿Qué pasa con ese pedito? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Y hay aire acondicionado, está re frío ese salón, pero en ese momento usted se tira un pedo. ¿Qué pasa con ese gas? Entonces el gas se comprime y busca la parte alta, o bueno, las ventanitas para poder salir, que era lo que era de la atmósfera. Exacto, Vanessa. Digamos que no hay escape, no hay ventana, no hay puerta abierta. Entonces sube, ¿cierto? Y se queda. Y la pregunta es, sí, se queda en el techo, no, es decir, no llega a las narices de nosotros. Bueno, depende, si el techo es muy bajito, pues hasta de pronto. Pero normalmente en los sitios donde hay conferencias y hay aire acondicionado, generalmente el techo no es bajito. ¿Listo? Entonces, yo les quiero preguntar algo. ¿Y entonces nadie siente el pedito? ¿Nadie? ¿Ni siquiera la persona que lo hizo? Profe, de pronto sí. ¿Y de pronto quiénes? Las personas que estén alrededor de él. Pues no tiene que ser todos, pero sí una o dos personas de pronto lo pueden sentir.
Así de sencillo, chicos. Entonces ya saben ustedes. A menor temperatura. Dime, dime. Lo sentirían muy suavecito, ¿no? Pues. Gracias al frío. Muy bien, gracias a las temperaturas bajas. Muy bien, chicos. Eso quiere decir que entendieron el primero. Vamos a hablar del segundo. Es el estado más compresible, comprimir, de compresión. ¿Qué quiere decir? Recuerden cuando yo les dije que el pH atómico lo venden en recipientes de vidrio de 1 mililitro. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo coger ese gas y ponerlo en un salón, o puedo comprimirlo y ponerlo en un recipiente de 1 mililitro. ¿Qué significa eso, chicos? Muy fácil. Cojan ustedes su celular que es sólido, cojan ustedes el celular que es sólido, chicos, sin hacerles mucha fuerza, háganle fuerza y traten de volverlo más delgado. No se puede, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque es un sólido. Es decir, los compresibles no se pueden comprimir, no se pueden volver más pequeños. ¿Entendieron? Vamos a hablar del líquido. Ah, hombre, si usted coge un líquido, el líquido llega a un punto donde usted lo comprime y llega al máximo de su volumen y ya no se deja comprimir más. Entonces es muy poco compresible. ¿Qué quiere decir? No comprensible, sino compresible. ¿Qué quiere decir, chicos? Quiere decir que si ustedes cogen el líquido y lo presionan, llega a un punto donde el volumen es fijo y ya no da más. ¿Listo? Vamos a ver. Dime. Tengo una pregunta. Entonces, dependiendo de el líquido, se pone en el recipiente donde se va a comprimir. Sara, ¿otra vez, por favor? O sea, dependiendo del líquido que se vaya a comprimir, se escoge el recipiente. Exacto, muy bien, muy bien. Depende no del líquido, sino de la sustancia que se vaya a comprimir. Porque puede ser un gas o puede ser un líquido. Pero ojo, ojo con lo que estoy diciendo. Los sólidos no se pueden comprimir, no cambian de forma. Los líquidos tienen un volumen, una forma, ¿cierto? Un volumen fijo. Entonces, hasta el volumen fijo, él se dejarían encerrar en un recipiente. Ya el resto se rebosa o se riega, ¿cierto que sí? Muy bien. Entonces, quiere decir que los líquidos y los sólidos no son compresibles. Es decir, no se dejan comprimir, sino hasta su máximo de volumen y ya. ¿Listo? No son compresibles, pero resulta que el gas sí. Tú puedes coger un gas y ponerlo en un recipiente grande y luego querer ponerlo en un recipiente pequeñito y él se deja. Quiere decir que sí aguanta que tú lo presiones y le cambies la forma. ¿Por qué? Porque su forma y su volumen son flexibles. ¿Entendiste, Sara María? Sí, señora. Excelente, chicos. Entonces ya hablamos del segundo. Quiere decir, chicos, que yo puedo colocar este gas que está acá en este recipiente. Yo lo puedo tener en este recipiente pequeñito, como también lo puedo tener en un recipiente más grande, como también puedo dejarlo escapar y que ocupe el recipiente de una casa completa. Cosa peligrosa, ¿cierto? Cosa peligrosísima. Pero también puedo abrir las ventanas y que él se vaya y ocupe parte de ese espacio o de nuestro aire, ¿cierto? Muy bien. Vamos a hablar de que las masas. Chicos, yo quiero que ustedes cojan su celular. Otra vez, como ustedes tienen el celular, cojan el celular con la mano y pésenlo. Pésenlo. Y en ese momento, quítense el celular y pesen el aire. Traten de coger el aire y pésenlo. ¿Cuál es más liviano? Lógicamente me van a decir el aire. ¿Cierto que sí? El aire. Así de sencillo. Todos los gases, chicos, comparado con los líquidos y los sólidos, son más, las masas son más pequeñas. Y si las masas son más pequeñas, las densidades son lógicamente más pequeñas. Entonces, todos los gases tienen masas y densidades menores que los sólidos y los líquidos. ¿Por qué? Porque usted los puede pesar. ¿Por qué? Porque ellos se elevan, porque tienen formas indefinidas. Listo, muy bien. Y tienen una capacidad que no tienen los líquidos y los sólidos, chicos. ¡Uf! ¡Qué es impresionante! Yo les voy a hablar, por ejemplo. Ustedes pueden coger dos sólidos y si a esos sólidos ustedes no le hacen una reacción química, quizá nunca los solubilicen. Es decir, los sólidos permanecen como sólidos, así usted los mezcle, los triture, los vuelva polvo, ellos no se van a mezclar. ¿Por qué? Porque los sólidos como tal, en sólido, ellos no se solubilizan, a no ser de que usted coja un líquido, ponga un sólido, y ese sólido se solubilice en ese líquido, y usted después lo seque, y ya seque la mezcla final, o la solución final, ahí sí. Pero tiene que ser o sólido-líquido, pero no sólido con sólido. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hablar de los líquidos. Los líquidos entre sí, algunos son solubles y algunos no, depende de sus propiedades químicas.
por ejemplo, si tú coges una tinta, por ejemplo, una anilina, que es un colorante natural o sintético, con los que le echan a los ponques para pintarlos de amarillo, azul, verde, rojo, ¿cierto? Si tú coges un colorante de esos, que muchas veces ojalá sean naturales, para que ustedes coman natural, si son naturales, chicos, ustedes cogen el colorante y lo ponen en el líquido, es decir, el líquido con colorante y lo ponen en el agua y se solubilizan. Llega un punto donde él se homogeniza y ya queda soluble. Pero si ustedes cogen aceite y lo ponen en agua, por más de que ustedes agiten, por más de que ustedes homogenicen, chicos, a una sola temperatura, ellos no se van a solubilizar. ¿Por qué? Porque el aceite no es soluble por sus características químicas. El uno es apolar y el otro es polar. El uno es cargado y el otro no es cargado. Así de sencillo. Entonces, nunca se van a homogenizar. Entonces, en los sólidos, ellos no son solubles entre sí. Los líquidos son solubles entre sí, dependiendo de las propiedades químicas. Pero los gases, chicos, los gases son totalmente solubles entre sí. Yo les voy a hablar, miren chicos, la cuarta dice, se mezclan completa y uniformemente con otros gases confinados en el mismo recipiente. Yo les voy a hablar del recipiente que está en el aire, el ambiente. Yo quiero hablarles de algo que ustedes vean y que ustedes conozcan y que ustedes me digan, ay sí, profe, tú tienes razón, o no porque yo tenga razón, sino porque es así. Ustedes han visto, chicos, cuando una industria, una chimenea de una industria, o el exhausto de un bus suelta gases invernadero o gases de combustión. ¿Cómo es ese gas? ¿Ese gas es de color gris oscuro o dependiendo la concentración es más oscurito o menos oscuro? Pero sí lo han visto, ¿cierto que sí? Sí, profe. Lo producen dime, ¿qué? Yo lo he llegado a ver así como gris oscurito. Exacto, pero dependiendo de la concentración de la combustión, de todo lo que tenga en la combustión, si el humo, que nosotros llamamos humo, es más oscuro o menos oscuro, ¿cierto? Entonces, ustedes se dan cuenta que eso lo producen, uno lo produce haciendo asados, uno lo produce, ¿cierto? Nosotros lo producimos, lo que pasa es que nuestra concentración es más bajita, las vaquitas lo producen, los gaticos lo producen, los perritos lo producen, chicos, aunque ustedes no lo crean, de los animales más metanogénicos y más productores de CO2 están las tortugas, las vacas y las tortugas, son de los más contaminantes que hay. Están, por ejemplo, ¿qué otro? Los buses, las motos, los carros, ¿cierto? Las industrias, las chimeneas, los hornos de gran, ¿cierto? De gran combustión y así sucesivamente. Yo quiero que ustedes piensen cuando ustedes ven esa fuente, es decir, ¿de dónde sale el humo? ¿De dónde salen esos gases de combustión? Cuando ustedes los ven, como dice la compañerita, tienen un color gris oscuro, pero también pueden tener un color como el que tienen aquí en la foto, que es gris claro. Simplemente está produciendo la combustión y el humo es claro, ¿cierto? Gris claro, muy bien. O simplemente se diferencia. Yo quiero que ustedes piensen que cuando ustedes ven la fuente, cómo se produce, como cuando hay un incendio, ustedes ven el humo. Pero ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa después? ¿Ustedes siguen viendo ese gas? El gas se desaparece o se solubiliza. ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes lo siguen viendo? ¿Él sigue viéndose día a día tras día o se desaparece? Llega casi que 15 minutos después se desaparece. Se desaparece. Así de sencillo. Y a eso que acaba de decir Vanessa se llama solubilidad. Quiere decir que él se mezcla y se solubiliza completamente con cualquier gas. ¿Y quieren que les diga algo muy importante con esta relación, con esta última propiedad? Chicos, en el momento en el que un gas... Por eso es que es tan peligroso que el smog se vea, es decir, los gases de contaminación se vean en el aire. En el momento en el que a nuestros ojos, a nuestra capacidad visual, en el espectro visible de la luz, nuestros ojos sean capaces de visualizar un color en una mezcla de gases, chicos, por salud, corran, corran. ¿Ustedes han escuchado lo que se llama el agente naranja? Que fue una intoxicación muy grande que se hizo en una parte del mundo. ¿Sí lo han escuchado o no? Exacto, entonces chicos, ojalá que a ustedes nunca les pase, pero a mí me ha pasado. Yo he tenido compañeros, yo trabajo en laboratorios, he tenido compañeros que nos han sacado corriendo porque hacen mezclas que generan vapores de color
y resulta que nos toca evacuar el sitio y no estar ahí y dejarlo en cuarentena un tiempo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes, chicos, vean cualquier mezcla de gases que coja color verde, amarillo, anaranjado, como lo coja, como el agente naranja que fue un color naranja, como Hiroshima, que digamos en ese momento después de la radiación cogió un color del aire, ¿cierto? Que se enrarece el color del aire, corran, chicos, no se queden ahí, porque eso significa que ya es peligroso para la salud. ¿Entendido? Ahora, ¿por qué creen ustedes que para nosotros es tan importante que el aire no tenga un color distinto al que nosotros le conocemos? ¿Por qué? Porque significa que todas las partículas que están saturando, ojo, saturando o sobresaturando el aire, ya son peligrosas para la salud. ¿Entendido, chicos? ¿Entendieron lo que les acabo de explicar? ¿Sí quedó claro o no? Sí, profe. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a pasar ya a las propiedades de los gases, ¿cierto? Las características. Y yo les voy a mostrar una lista de gases que, ojo, tenemos en el aire, como el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el ozono, que es una capa, ¿cierto?, atmosférica, pero que también lo utilizamos para esterilizar o higienizar el agua. Tenemos el flúor, el cloro, los gases nobles, que son el helio, el neón, el argón, el tritón, el xenón, el radón, ¿cierto?, que están en la última columna de la tabla periódica. Tenemos los compuestos que se forman a partir de ellos y que no necesariamente son naturales del aire o de la atmósfera, pero que los tenemos. Estos se llaman efecto antropogénico del hombre, esto, ¿cierto? Y no solamente antropogénico del hombre, también se llaman efecto de las plantas. Las plantas producen mucho amoníaco también, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir, chicos, que estos gases son naturales de la atmósfera, del ambiente. Nosotros tenemos un líquido que es vital. ¿Cuál es el líquido que para nosotros es vital? Que si no tuviéramos ese líquido no habría vida. El agua. Muy bien, excelente respuesta. Tenemos un gas que es vital. Si nosotros no tuviéramos ese gas, no tendríamos vida. ¿Cuál es? El oxígeno. Así de sencillo. Sarita, me dijiste el líquido, el gas y el sólido. ¿Cuál es el sólido que para nosotros es vital y que por ese tenemos vida? El hierro. No, el hielo no, porque el hielo es carbono, profe. ¿El qué? El carbono. El carbono es uno, pero ¿sabes dónde está el carbono en nuestros sólidos comunes? ¿Dónde está el carbono, Daniel? Tienes razón. ¿En qué sólido que nosotros vemos a toda hora está el carbono? Y tú me vas a decir, Daniel, en todas partes, profe, lo tenemos en los huesos, lo tenemos en todas partes, pero ¿cuál sólido es vital para que todo lo que tenemos en la vida se desarrolle? Y que es especialista, es gran productor de carbono. Tiene gran concentración de carbono. ¿Cuál es? ¿Cuál es, chicos? Chicos, facilito, la tierra. Si no tenemos tierra, no hay vida. ¿Entendido? Por eso es que ahora, últimamente, ya que se han dado cuenta que nos estamos tirando y que dañamos la tierra, están buscando otro sólido que nos sirva para poder vivir. Otro sólido que nos brinde lo que él nos brinda. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces ya hablamos de los gases, ¿cierto? Y vamos a hablar de las propiedades que tienen los gases o de esas condiciones que tienen los gases. Yo quiero que ustedes sepan, ustedes están en una mesa o en el suelo o en un sitio donde puedan colocar su manito y ejercer una fuerza, ¿cierto que sí o no? ¿Sí o no, chicos? Bueno, muy bien. Entonces yo quiero que ustedes cojan su mano, chicos, cojan su mano. Y si están en una mesa, cojan la mesa. Bueno, si se puede, si no en el piso. Cojan la mesa o el piso y coloquen su mano con la palma totalmente puesta en el piso y el brazo vertical. Es decir, la mano puesta en el piso de manera paralela al piso y la mano vertical y ejerzan fuerza. Hagan fuerza sobre ese piso o sobre esa mesa. Chicos, esa fuerza que ustedes ejercen en la superficie de su mano, esa fuerza que ustedes ejercen por la superficie, es decir, por lo que ocupa su mano, se llama presión. Presión. ¿Entendido lo que es la presión? Miren, chicos, la presión es fuerza por unidad de área. Entonces yo les voy a hablar de esto.
si ustedes ejercen fuerza sobre la mesa o sobre el piso, y la fuerza es tan inmensa, es decir, ustedes son Hulk, el hombre increíble, se rompe la baldosa. Y si, bueno, si son Hulk, pues rompen hasta de pronto todo el piso, y sí, es cierto, y se hace una grieta así como lo hacen en los superhéroes, ¿cierto? Pero porque son Hulk. Pero si, digamos que si somos nosotros, Natalia, Daniel, Angie, Camilo, Juliana, Laura, Vanessa, Lady, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pues nosotros no vamos a ser capaces de romper todo un piso, ¿cierto? Sino que se nos va a romper quizá la baldosa, y eso si tenemos mucha fuerza. Si no tenemos fuerza, simplemente ese sólido va a sentir esa presión, que es la fuerza que ustedes colocan, lo que ocupe su mano, por la superficie de su mano, la fuerza que ustedes ejercen. Entonces, si ustedes, digamos que tienen mucha fuerza, se rompe la tableta, es decir, se rompe ese pedacito de piso, pero no se va a romper todo el piso. ¿Qué significa esa fuerza que rompió? Significa la presión que usted ejerció, la fuerza por unidad de área, es decir, por superficie de la mano. Entonces resulta que la presión de un gas, ojo, como ustedes colocaron la presión en el suelo o en la mesa con la mano, la presión de un gas es la fuerza, ojo, perpendicular, es decir, que va directamente aplicada sobre una superficie, la fuerza perpendicular que ejercen las moléculas de un gas sobre determinada superficie. ¿Qué quiere decir, chicos? Miren acá este gas en este recipiente. La fuerza es la fuerza perpendicular que ejercen las partículas de ese gas en la pared del recipiente. Es por eso que cuando yo coloco un gas o un líquido en un recipiente, tengo que hacerlo con una cierta fuerza. Por ejemplo, ustedes, digamos, van a colocar agua en un recipiente para llevar el agua y tomársela, pues no va a ejercer mucha porque es poquita agua y porque el agua cabe. Pero si esa agua no cupiera, ustedes estarían haciendo fuerza para que quepa. Esa fuerza se llama presión. Esa fuerza ya se llama presión y ya le está diciendo el líquido, oiga, yo no soy compresible, no me haga más fuerza que no voy a caber. Lo que usted tiene que hacer es botar un poquito de esa agua y cerrar el recipiente, ya punto. Pero resulta que el gas sí ejerce una fuerza, si las partículas del gas, empezando porque el gas es tan libre, chicos, que el gas ni siquiera, el gas no va a hacer lo que hacen los sólidos, que llegan y cogen sus partículas y se ubican en un solo espacio del recipiente. No. El gas va a coger sus partículas y le va a pegar a las paredes por todo, porque él quiere estar por todos lados. Él quiere estar por todo el espacio que ocupa. Así allá en un poquito, allá en cinco partículas van a estar saltando por toda la pared, ¿cierto? Porque ellas están ocupando todo el espacio. Entonces van a hacer de cuenta, chicos, que tenemos un recipiente, como ustedes lo ven acá, y ese recipiente tiene una tapa que es flexible, que yo puedo bajar o subir, como un émbolo, como si fuera una jeringa. Ustedes tienen un espacio dentro de la jeringa y ese émbolo sube y baja, esa tapita sube y baja. Chicos, pues si yo tengo esas 5 partículas del gas y no bajo, no presiono, no aprieto, no bajo esa tapa, entonces el volumen que ocupan es mayor. ¿Entendido? El volumen que ocupa es mayor. Aquí estamos hablando otra vez del gas y el volumen, como cuando estábamos hablando del peo atómico en el salón, ¿cierto? Entonces, acá tenemos el volumen y la presión. Entonces, si yo no le ejerzo mucha presión, pues el gas va a ocupar el volumen, pues tengo mayor volumen, él va a ocupar mayor volumen. Pero digamos que a mí se me ocurrió hacerle fuerza con la mano de manera vertical, y ojo, la hago sobre la tapa. Eso quiere decir que mi fuerza, la presión que yo ejerzo, es sobre la superficie de lo que ocupa mi mano, pero sobre el gas es todo lo que ocupa la tapa. Todo lo que ocupa la tapa. La tapa ejerce una presión sobre las partículas del gas. Entonces, yo bajo la tapa, pues esas mismas 5 partículas se van a comprimir, quiere decir que el volumen va a ser menor. Conclusión, a mayor fuerza, mayor presión, a mayor presión, menor volumen. ¿Entendido, chicos? A menor presión, mayor volumen. ¿Entendido eso que les acabo de explicar? Dime. ¿Podría repetir esa última parte que dijo de la presión y así? Claro que sí, mira, con mucho gusto. Aquí en este recipiente que tienes aquí a mano izquierda, ¿lo estás viendo, Daniel? Sí. Sí, profe. En este recipiente no estás ejerciendo presión, entonces la presión es pequeña. Hay una presión que me permite encerrarlo, pero es pequeña, pero no es grande, es decir, yo puedo cerrar la tapa y ya, simplemente siento una cierta presión y ya, pero es pequeña. Entonces, las partículas van a tener un mayor volumen y van a ocupar un mayor volumen. Entonces, a menor presión, mayor volumen. Pero cuando yo cojo esta tapa y le ejerzo una fuerza, entonces aumento la fuerza, aumenta la presión, ¿cierto que sí o no?
Entonces, como los gases son compresibles, pues el volumen va a ser menor. Entonces, a mayor presión, menor volumen. A menor presión, mayor volumen. ¿Entendiste? Sí, profe, muchas gracias. Listo, muy bien. Chicos, ¿cuáles? Todas las magnitudes que hemos visto en química tienen una unidad en el sistema internacional de unidades. Entonces, para el volumen, la unidad de volumen es centímetros cúbicos, que es igual a litro, ¿cierto? Que es análoga a litro. Tenemos para la temperatura Kelvin, que es análoga o que se puede convertir a grados Celsius. Tenemos en masa, ¿cierto? Gramos, kilogramos, ¿cierto? Que se pueden convertir entre sí. Tenemos, el pH no tiene unidades, pero digamos que tenemos también el tiempo, ¿cierto? El tiempo tiene segundos y yo lo puedo de manera análoga convertir a minutos, a días, ¿cierto? A horas y así sucesivamente. Pues chicos, en el Sistema Internacional de Unidades la presión tiene unidades de pascales. ¿Qué es pascales? Los pascales son iguales a newton, que ustedes lo aprendieron en el bachillerato, por metro cuadrado. ¿Qué significa fuerza? Porque ustedes aprendieron que la fuerza en física es de newton sobre el área aplicada, es decir, sobre metro cuadrado. Entonces, newton por metro cuadrado es igual a pascales. ¿Cuál es la unidad de la presión en unidades del Sistema Internacional? Los pascales. Profe, yo no lo entiendo bien, no te preocupes, ya lo vamos a entender. Listo, muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes recuerden ese significado de newton que ustedes aprendieron en el bachillerato y les decían que era la fuerza y que esa fuerza tiene unas unidades en kilogramos por metro sobre segundo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes alguna vez les explicaron, chicos, qué es un newton o no. O simplemente les dijeron, no, esa es la unidad y ya. Pero les dijeron, ¿cuál es la analogía que uno puede hacer para entender lo que es un newton, esa fuerza? ¿O no? Bueno, entonces, yo lo voy a explicar y ustedes me van a decir, chicos, ustedes alguna vez han tenido, voy a hablar de una manzana verde grande, no voy a hablar de las manzanas rojas porque las manzanas tienen tantos tamaños y tan variados que pueden ser muy distintas, en cambio las manzanas verdes pueden tener tamaños medianos pero tienden a ser grandes, las manzanas que son ácidas. Hagan de cuenta que ustedes tienen una manzana grande, verde, y ustedes la van a levantar en la mano. ¿Ustedes alguna vez han tenido una manzana de esas en la mano? Yo creo que sí, ¿cierto que sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien, entonces cuando ustedes hacen esa manzana, chicos, esa manzana, el peso de esa manzana, es decir, la masa, la fuerza que ejerce esa manzana por la fuerza de la gravedad, es un newton. Eso es un newton. O es similar o muy aproximadamente un newton. Entonces quiere decir que un newton, haga de cuenta que ustedes tienen una manzana, tienen un newton. Ahora, si ustedes van a tener una tonelada de manzanas, pues lógicamente van a tener mucho más peso, mucho más fuerza, ¿cierto? Porque es la masa afectada por la fuerza de la gravedad, que es lo que se llama peso. ¿Entendido? Entonces, la fuerza de la gravedad es lo que ejerce la masa de la manzana por la gravedad. Entonces, ustedes cogen una manzana y esa manzana, el peso de esa manzana grande, es un newton. Esa es la fuerza que ejerce un newton, es lo que yo puedo considerar un newton. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, chicos, si vamos a seguir hablando de gases, hagan de cuenta que ustedes están viendo aquí en la parte inferior derecha de la pantalla, tres recipientes, pero son el mismo recipiente. Entonces, vamos a hacer de cuenta, chicos, que una vez estamos hablando del aire, entonces tengo oxígeno y nitrógeno. Entonces, vamos a hablar de que en ese recipiente versus este que está aquí arriba, izquierda superior, este recipiente que está aquí arriba tenía la tapa móvil, es decir, como un émbolo. Yo la puedo bajar o la puedo subir. Pero este recipiente que está acá no tiene esa característica, solamente tiene una tapa que lo tapa y le da un volumen fijo. En cambio, con esta tapa que está aquí arriba yo le daba un volumen variable. Acá no, acá es un volumen fijo. Esa tapa ni se baja ni se sube, simplemente se coloca. Listo, muy bien. Entonces vamos a hacer de cuenta que yo tengo el recipiente, ¿cierto? El primer recipiente y le pongo oxígeno, una cantidad exacta de oxígeno. Entonces cuando yo coloco una cantidad exacta de oxígeno, primero el oxígeno va a ocupar todo el espacio del recipiente. Va a coger la forma del recipiente y, ojo chicos, va a tener una presión característica a esa cantidad de oxígeno. Es característica a esa cantidad de oxígeno. Entonces, quiere decir que todas las partículas de oxígeno que están acá ejercen una presión sobre el recipiente que es de 159 milímetros de mercurio.
entendido hasta ese momento. Es como cuando yo digo, si Angie se pesa, Angie tiene un peso específico, si yo me peso, tengo un peso específico, si Daniel se pesa, tiene un peso específico o una masa específica, ¿cierto? Muy bien. Entonces, digamos que yo voy a quitar el oxígeno de este recipiente, y voy a colocar ahora nitrógeno. Y voy a colocar, ojo con lo que voy a decir, la misma cantidad, es decir, las mismas moles de nitrógeno que habían de oxígeno, pero ahora es nitrógeno. Entonces voy a colocar la misma cantidad de nitrógeno, y la presión que ejerce esa misma cantidad de nitrógeno es característica del nitrógeno, es decir, la presión es mayor porque es nitrógeno, pero es la misma cantidad y el mismo volumen, la misma forma. ¿Entendido? Entonces, quiere decir que sí, claro, que las masas son características, las presiones también son características de cada gas, de cada gas. Chicos, cuando yo cojo ese mismo recipiente y en ese mismo recipiente coloco esa misma cantidad de oxígeno, esa misma cantidad de nitrógeno, pues la presión final, la presión total de ese recipiente va a ser la suma de la presión del oxígeno más la suma de la presión del nitrógeno. ¿Eso qué quiere decir? Chicos, compruébenlo con la calculadora. Comprueben que realmente lo que les estoy diciendo es verdad, que la presión que hay en este recipiente es igual a la presión del nitrógeno más la presión del oxígeno. Compruébenlo, chicos. Y yo les voy a dar un ejemplo. Camilo o Daniel, no, bueno, que quiera. ¿Cuál es la masa corporal de ustedes? ¿Cuál es la masa corporal de uno de ustedes? Daniel, tú, ayúdame. ¿Cuál es tu masa corporal? El peso mío, profe. Sí, sí. Lo que le llamas peso. Es poquito, es 51. Perfecto, uy, tú eres delgado, muy bien. Entonces, Daniel pesa 51, ¿cierto? La masa de él es 51 kilogramos. Y la masa mía es de 56 kilogramos. Entonces, si yo me subo a la balanza va a decir 56 kilogramos. Si Daniel se sube, la balanza va a decir 51 kilogramos. Daniel, ¿qué pasa si tú y yo nos subimos al mismo tiempo en la balanza? ¿Qué va a decir la balanza? Si los dos nos subimos en la misma parte. En la balanza, sí, señor. Pues usted va a desequilibrarla, ¿no? Por el mayor peso. Pero piensa que la balanza cuenta, que es una no es una balanza normal, sino que es una báscula. ¿Qué va a decir la báscula? No, la verdad, no sé qué, cómo decir. Chicos, ¿ustedes qué creen que pasa? Dime. Sí, era eso, que van a tener un peso de 307. Así de sencillo. Así de sencillo, chicos. Quiere decir que la báscula nos va a indicar el peso de los dos. El peso de Daniel más el peso mío. ¿Entendido? Lo mismo pasa con las presiones. La presión del oxígeno más la presión del nitrógeno es la presión total del recipiente cuando los tengo a los dos confinados en el mismo recipiente. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido lo que acabaron de explicar, que acabo de explicar o no? ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces resulta que... Dime. Dime, ¿qué me ibas a decir? ¿Alguien me iba a decir algo? Bueno, muy bien. Yo quedo atenta. Entonces, chicos, vamos a hablar... Ya hablamos de lo que es la presión. Entonces vamos a hablar ahora de la presión atmosférica, es decir, la presión del ambiente, la presión del aire. Miren, chicos, si la presión es la fuerza, entonces la presión atmosférica, es decir, la del aire en el ambiente, dice, es la presión que ejerce la atmósfera. Es decir, la cantidad de gases que tenemos en el aire sobre la Tierra. ¿Cierto? Entonces, ¿de qué depende la presión atmosférica? De la localización, de la temperatura y de las condiciones climáticas. Entonces, yo les quiero contar algo. Yo quiero que ustedes recuerden cuando miraron por la ventana. Y recuerden que es una cantidad enorme de aire, que es una masa grandísima, es un océano de aire. Y yo quiero que ustedes piensen si esa masa grande de aire no pesa. Entonces yo les hablo otra vez de la manzana no pesa, pero si ustedes tienen una tonelada de una cantidad enorme de manzanas, puede pesar una tonelada. Pero la manzana en particular, una sola manzanita, una sola partícula de aire no puede pesar,
pero muchas partículas de aire pueden pesar demasiado, ¿cierto que sí? Claro, van a pesar menos porque la manzana es sólida y el aire es gaseoso. Pero yo les hago una pregunta, cuando ustedes miraron a la ventana y se dieron cuenta que era una inmensa cantidad de aire, ¿será que ese aire no pesa? ¿No tiene un peso lo suficientemente significativo? Profe, yo creo que sí tiene su peso. Claro, claro. Y nosotros esa presión, chicos, la sentimos sobre la cabeza y sobre los hombros. Porque es, ojo, es la fuerza perpendicular que ese aire ejerce sobre la tierra o sobre nosotros, o sobre un perrito, sobre un gatico. La pregunta es por qué nosotros ya no sentimos esa presión, por qué no sentimos ese peso. ¿Por qué ya no sentimos ese peso? Porque nos acostumbramos. Así de sencillo, Laura Vanessa. Quiere decir que cuando tú vas a un gimnasio, y todos los días alzas una pesa, va a llegar un punto donde esa pesa ya no te haga mella. Ya esa pesa no te sirva y entonces tengas que cambiar a una pesa de mayor masa. ¿Por qué? Porque te acostumbraste. Pero sería difícil, sería distinto donde ustedes alcen esa pesa y yo me vaya un día y la quiera alzar. Pues a mí me va a pesar mucho y a ustedes no les va a pesar nada. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes se acostumbraron a alzarla. Entonces, nosotros nos movemos, saltamos, gritamos, corremos en el aire, a pesar de que tiene un peso, porque nos acostumbramos a ese peso. Entonces, resulta que yo hablo, por ejemplo, de la localización. Yo les hago una pregunta, ¿será lo mismo la presión atmosférica en Bogotá que en Medellín, que en la costa? ¿Será el mismo peso de la misma cantidad de aire? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? No. Yo les hago una pregunta. ¿Dónde está más abajo? ¿Dónde estamos? Bueno, el nivel del mar es lo más bajo que podemos tener. ¿Quién está más bajo? ¿La costa, digamos, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla o Bogotá? Ah, chicos. ¿Quién está más bajo? Vamos a ver, que por acá me escribieron un mensajito. Ay, Bogotá está más bajo. Yo quiero que ustedes vayan, chicos. Yo quiero que ustedes me digan dónde sienten más frío, ¿en Bogotá o en la costa? A medida que subimos en la atmósfera, es más frío, mucho más frío. También tiene que ver con la temperatura, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿el nivel del mar es lo más bajo que tenemos en la Tierra? El nivel del mar es lo más bajo que tenemos en la Tierra. Usted me podrá decir, profe, eso no es verdad porque yo me puedo ir al fondo del mar y eso es más bajo, sí. Pero en la Tierra seca, lo más bajo que tenemos es el nivel del mar. Entonces, yo quiero que vuelvan y me respondan. ¿Quién está más bajo? ¿Bogotá o Cartagena, Santa Marta y Barranquilla? Profe, Cartagena, Barranquilla. Exacto. Y yo les hago una pregunta. Si está más bajo, si son más bajos, o sea, es decir, menos altos, ¿dónde hay mayor cantidad de aire? ¿En la costa o en Bogotá o en Pasto? En la costa. Claro, ustedes imagínense esa cantidad de aire. Entre más bajo, pues más cantidad de aire va a haber. Entonces, ¿qué quiere decir, chicos? ¿Dónde hay mayor presión? ¿En la costa o en Bogotá? En la costa. Muy bien. Excelente respuesta. En la costa. ¿Por qué, profe? Porque está más bajo y hay mucho más aire que va a pesar. Entonces ahí la presión es mucho mayor. Yo quiero que ustedes hagan la tareita y vayan en un momentico, un segundito, chicos, en internet y busquen la presión numérica, ojo, en atmósferas, ojalá, o en milímetros de mercurio, como lo encuentren, de Bogotá y de la costa. Quiero que vayan en un momentico, un segundito, no lo que ocupe, pero busquen la presión atmosférica de Bogotá y hagan de una vez la labor, busquen la de Medellín, Bogotá, Medellín y la costa, y me lo regalen.
profe, la de Bogotá es 21.67. ¿Pero qué unidad es, Sara? ¿21.67 qué? ¿Pascales? Solo me aparece así la presión atmosférica de Bogotá, 21.67. Bueno, entonces, Sarita, como tú ya eres, tú ya estás viendo química y te estás dando cuenta que un número no tiene nada, o sea, no significa nada si no tiene una unidad, de aquí en adelante, siempre que te den un dato de presión sin unidad de presión, vas a decir que esa información no sirve para nada. ¿Listo? Entonces vas a buscar una página que te dé la presión con unidades para poder compararla, para poder saber qué significa. ¿Listo? Entonces busquen chicos la presión de Medellín, la presión de Bogotá y la de Santa Marta en milímetros de mercurio o en atmósferas, como la quieran encontrar, como la busquen. Profe. Dime. Pero yo busqué la de la presión atmosférica en Cartagena y me parece que presión mínima y presión máxima. Sí, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? Me dice, en presión máxima me dice 1011 H, no sé qué es la H, pascales. Hectopascales, listo, hectopascales. Perfecto. Y la presión mínima 1005 hectopascales. Muy bien, excelente. Mira que la variación no es muy grande, es muy pequeñita. Pero, ojo, chicos, Daniel y los demás, chicos, háganme caso, busquen la presión, coloquen presión de Bogotá en atmósferas o en MMHG, para que no se las den en pascales ni en hectopascales, que es la unidad del sistema internacional. Vamos a comparar. Entonces, búsquenla así, presión de Bogotá en atmósferas, presión de Medellín en atmósferas, para que se las dé en esa unidad, específicamente en esa unidad. Dime. La de Bogotá me parece que 560 mmHg. Muy bien, esa es. Entonces, 560, vamos a copiarla, 560 milímetros de mercurio. Listo, ahora busca la de la costa. Busca Santa Marta. ¿La de Medellín cuál es? 640 milímetros de mercurio. Perfecto, 640. Y busca la de la costa, por favor. Creo que la de Barranquilla. No, dale, tranquila. Profe, que en la de la costa entraría pues Santa Marta, San Andrés. Todos son iguales. 760 milímetros de mercurio. Muy bien, 760. Chicos, vuelve y nos dice lo mismo. ¿Dónde hay mayor presión? ¿En la costa o en Bogotá? En la costa. Muy bien, ¿y Medellín? ¿Cómo es Medellín con respecto a Bogotá y cómo es Medellín con respecto a la costa? Entonces, haciendo la comparación de Medellín y Bogotá, sería Bogotá. ¿Bogotá es más alta o más, está más abajo que Medellín? Está más abajo que Medellín. Muy bien, ¿por qué? Porque la presión de Medellín es más alta que la de Bogotá, ¿cierto que sí? Sí, la costa está más alta que Medellín. Al contrario, la costa está mucho más abajo, es mucho más alta Medellín que la costa, porque la presión en la costa es mayor, ¿cierto que sí? ¿O no? Sí, profe, ya, acabé de ver, sí. Exacto, entonces chicos, y yo les hago una pregunta, y ojo con lo que yo les voy a decir. ¿Por qué será que la gente dice, ay, es que yo no puedo ir a Bogotá porque la presión de Bogotá me afecta? ¿Será la presión la que la afecta? ¿Será la presión? Pero hombre, si la presión en Bogotá es menor que la de Medellín o menor que la de la costa, ¿qué será lo que les afecta la salud a esas personas? ¿Sí será la presión? ¿O por qué la presión les afecta? Les voy a dar otro ejemplo, chicos. ¿Quién tiene más capacidad respiratoria? ¿Una persona que viva en la costa o una persona que viva en Bogotá o en Boyacá?
El de Bogotá. Muy bien, Camilo. ¿Por qué tiene más capacidad o más resistencia, más capacidad respiratoria la persona que vive en Bogotá o que vive en Boyacá? No, por la temperatura. Bueno, la temperatura tiene que ver, pero no necesariamente. Hola, por hola. ¿Qué dices? Por la altura. Por la altura, muy bien, por la ubicación, por la localización. Entonces, yo les hago una pregunta. Entonces, a mayor presión, mayor cantidad de oxígeno, o a mayor presión, menor cantidad de oxígeno. A menor presión, mayor cantidad de oxígeno. ¿Es decir que tú vas a encontrar mayor cantidad de oxígeno en Bogotá y en Boyacá que en la costa? Yo les voy a poner un ejemplo, Laura Vanessa, para que lo piensen también. ¿Ustedes han escuchado que las personas que hacen natación tienen una capacidad respiratoria o una resistencia pulmonar impresionante? ¿Cierto que sí? Sobre todo, chicos, aquellos que hacen apnea. ¿Qué significa apnea? Ser capaz de resistir sin respirar un tiempo largo. Quiere decir que ellos tienen la capacidad pulmonar de guardar oxígeno en los pulmones lo suficientemente amplio para que su capacidad respiratoria sea amplia. Pues versus las personas que no lo hacemos. Yo le hago una pregunta. ¿Quién tiene más capacidad respiratoria? ¿Aquellas que tienen mayor cantidad de oxígeno o aquellas personas que tienen menor cantidad de oxígeno disponible? Mayor cantidad de oxígeno. Vuelvo y lo repito otra vez. Chicos, ¿quién tiene mayor? ¿Qué dices? Menor. Pero disponible, ¿cierto, Camilo? Es decir, sí. Aquellas personas, chicos, que tienen poca disponibilidad, es decir, que disponen de menos oxígeno, ellos, ¿cómo se les dice a ellos? Capacitan, ellos son capaces de tener mayor capacidad respiratoria. ¿Por qué? Porque tienen que respirar más fuerte, porque para poder acoger el oxígeno para ellos es más duro. Una persona que haga apnea va a tener menos oxígeno disponible. Entonces, por eso su capacidad respiratoria es mucho más grande. ¿Ustedes entienden por qué las personas que tienen mayor capacidad respiratoria, por ejemplo, los ciclistas, son de clima bien frío? ¿Por qué? Porque sus pulmones no necesitan de tanto oxígeno para poder respirar. Eso quiere decir que la disponibilidad de oxígeno puede ser poca y ellos respiran. ¿Por qué? Porque sus pulmones tienen una buena capacidad respiratoria. Entonces yo les hago una pregunta, ¿será que si yo llevo a los jugadores de fútbol de Bogotá a la costa, ellos juegan bien o les pasa algo? ¿Será el oxígeno o qué será lo que les afecta? ¿Qué será lo que les afecta a los jugadores de Bogotá o de Boyacá jugando en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena? ¿Qué será lo que les afecta, chicos? ¿La temperatura o la cantidad de oxígeno? La temperatura. Muy bien. ¿Y qué pasa si yo cojo a los de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta y los traigo a jugar a Bogotá o a Boyacá? El oxígeno. Exacto, muy bien. Entonces, hagan de cuenta, chicos, otro ejemplo. Hagan de cuenta que ustedes van a subir a una montaña, a un volcán. Cuando ustedes están subiendo al volcán, ojo, hay menos presión porque está más alto. Mucho menos presión, quiere decir, hay menos cantidad de aire. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes han escuchado que a mucha gente le da soroche o pálida? Y que cuando van a subir, por ejemplo, a un monte muy grande, por ejemplo, como por ejemplo a Kilimanjaro, o por ejemplo al Everest, ustedes han escuchado que muchas veces las personas primero lo hacen por pasos, es decir, ellos suben hasta un punto donde la gente acostumbra sus pulmones a esa condición, y no es acostumbrarlo por una hora, dos horas, no, es acostumbrarlo por días, es decir, 3 días, 4 días, una semana. Y luego cuando los pulmones de esa persona se acostumbran a esas condiciones, él sigue subiendo otra vez, otro paso, otro nivel más alto,
y ahí en ese otro paso tiene que parar otro tiempo para que sus pulmones se acostumbren a esa disponibilidad de oxígeno, a esa cantidad de aire, para que no vaya a sufrir un desmayo o no le vaya a dar asfixia, que es lo que mucha gente llama soroche. Entonces, ¿sí han escuchado eso o no? Pero eso no es que mal de altura. Eso, bueno, lo que llaman soroche o mal de altura, exactamente. Pero ese mal de altura, en términos químicos, ¿qué significa? Primero, baja resistencia pulmonar, pues con respecto a esas condiciones. Dime. Profe, antes de contestar eso, ¿cierto que por eso ellos primero tienen que escalar como otras montañas antes de llegar allá? Pues usted explicaba que ellos tenían que hacer paradas para poder adaptar los pulmones, pero antes de eso también tienen que escalar otras, ¿no? Claro, mucho más bajas, de manera tal que sus pulmones se acostumbren a diferentes condiciones de presión. Exacto, sí señora. Muy bien, pero entonces la pregunta es, ¿qué es lo que les da a ellos soroche? ¿Qué es lo que le da el mal de alturas? ¿La disponibilidad de oxígeno? ¿La cantidad de aire? ¿La presión? ¿Qué es lo que les da el mal de alturas? La presión, profe. Eso, la presión. ¿Y esa presión se traduce en qué disponibilidad de oxígeno? ¿Poca o bastante? Poca. Ajá, muy bien. Entonces, cuando yo subo una montaña, por ejemplo, me voy a subir una montaña altísima, yo tengo que tener una disponibilidad de oxígeno muy poca y, por lo tanto, mis pulmones deben ser fuertes para respirar. ¿Entendido, chicos? Muy bien, tengo que tener mayor capacidad respiratoria. Pues les voy a comentar, miren, por favor, la diapositiva. Miren la diapositiva y, ojo, esta resulta que hace mucho tiempo un señor que se llamaba, un loco que se llamaba Evangelista Torricelli, dijo, hombre, ¿cómo vamos a ser capaz de medir la fuerza que ejerce esa gran cantidad de aire o esa gran cantidad de masa de gas que se llama aire sobre la Tierra? ¿Cómo vamos a medir esa fuerza que se va a llamar presión atmosférica? Entonces resulta que en esa época, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, chicos, que la mayoría de estos seres murieron intoxicados, por ejemplo, la que descubrió la luz, ¿cierto? La que descubrió el rayos X, murieron intoxicados por sus mismos descubrimientos. Llegó este señor Evangelista Torricelli y cogió un recipiente y puso mercurio. Miren el color del mercurio tan lindo. Puso mercurio. Y este, ¿qué dijo él? Ah, pues yo coloco mercurio y como cuando yo coloco agua. Cuando yo coloco agua, toda la presión o la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie del líquido es presión atmosférica. Es decir, la fuerza de esa masa de gas que se llama aire más otras cosas es la fuerza, es la presión que ejerce sobre esa superficie del líquido. Él dijo, ¿yo cómo mido? ¿Cómo hago para medir esa presión? Entonces resulta que llegó y cogió un tubo, ojo, un tubo cerrado de un extremo, y dijo, bueno, como los líquidos tienden a subir, ¿cierto? Tienden a subir por un capilar, ¿cierto? Por capilaridad tienden a subir. Yo voy a meter el tubo y, ojo, lo que suba, va a ser la fuerza que ejerce el líquido que hace que ese líquido suba por ese tubo, pero tiene que ser cerrado en la parte de arriba para que la presión atmosférica no me afecte también la parte interna del tubo. ¿Entendido? Entonces, cuando él hizo ese experimento y simplemente metió el tubo hasta el fondo, el mercurio subió 760 desde el nivel del líquido hasta donde subió, medía 700 milímetros. ¿Por qué milímetros? Porque lo midió con una regla. Entonces se llama milímetros de mercurio. ¿Entendieron lo que les acabo de explicar? Chicos, ¿entendieron lo que les acabo de explicar? Perfecto. Perfecto. Entonces, ojo. Chicos, ¿qué dijo Evangelista Torricelli? O ese loco que hizo eso. ¿Qué dijo él? Yo no sé si ese man murió intoxicado por mercurio, pero algo tuvo que ser, porque eso lo hacía. En esa época, yo creo que ellos no tenían tanta bioseguridad, no tenían ni los guantes, ni las gafas, ni todo eso que manejamos ahora. Entonces, eso quiere decir, chicos, que él dijo toda presión que se dé a nivel del mar, está en 760 milímetros de mercurio. Por eso es que 760 milímetros de mercurio es igual a 760 torricelis. ¿Por qué? Porque esta belleza, esta unidad la descubrió Evangelista Torricelli. ¿Entendido lo que les he dicho hasta aquí o no?
Chicos, ¿entendido o no? Muy bien. Profe. Entonces, ¿saben qué hizo la belleza de Evangelista Torricelli? Pues dijo, ojo, todo lo que esté a nivel del líquido, es decir, a nivel del mar, tiene 760 milímetros de mercurio, y por eso es que ustedes van y buscan en internet y dice que Santa Marta tiene una presión de 760 milímetros de mercurio, que Cartagena tiene una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, que si van a La Guajira también está 760 porque están a nivel del mar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, todo lo que esté a nivel del líquido tiene 760 milímetros de mercurio, 760 torricel, y él dijo que esto era igual a una atmósfera. ¡Ah! Esto va a ser igual a una presión atmosférica estándar de una atmósfera. Esto es igual a una atmósfera. Quiere decir, chicos, que todo lo que esté a nivel del mar, en la Tierra, tiene una atmósfera o 760 milímetros de mercurio, porque él dijo que 760 milímetros de mercurio era una atmósfera. Entonces yo les hago una pregunta. De acuerdo a eso, y de acuerdo a lo que ustedes buscaron ahorita de la presión atmosférica de Bogotá y de Medellín, la costa está en una atmósfera. Barranquilla, Santa Marta, Cartagena están en una atmósfera. ¿Cómo es Medellín? ¿Menor o mayor a una atmósfera? Menor. Así de sencillo. Va a ser menor, ¿por qué? Porque tiene menos aire, está más alta, entonces por lo tanto la presión es menor. Y la pregunta es, ¿cómo calcularíamos las atmósferas de Medellín? ¿Cómo lo harían ustedes? Piénsenlo así de forma lógica, fácil, chévere. ¿Cómo lo calcularían? Ya sabemos que en la costa 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. Y saben que Medellín está a 640 milímetros de mercurio. ¿Cómo harían para calcular esos 640 milímetros de mercurio en atmósferas? ¿Muy complicado o qué? Profe, además que se tendría en cuenta también temperatura y todo eso, ¿o no? Digamos que en este momento no. Digamos que en este momento no estamos teniendo en cuenta la temperatura, pero sí, tienes razón. Sí se tiene en cuenta la temperatura, la localización, las condiciones climáticas, pero digamos que lo vas a hacer así matemáticamente. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harían, chicos? Cuénteme alguno, a nadie se le ocurre cómo calcular. ¿No? Wow, chicos, miren, colóquenle cuidado otra vez. 760, es decir, nivel del mar, es igual a una atmósfera. Si Medellín está a 640, ¿cuántas atmósferas tiene Medellín? ¿Cómo lo harían? Voy a volvérselos a decir otra vez. Miren el dibujo. 760, que es la costa a nivel del mar, es igual a una atmósfera. Entonces, si Medellín tiene una presión atmosférica de 640 milímetros de mercurio, ¿a qué atmósferas está Medellín en presión? Venga, voy a mirar acá que alguien me escribió. Sí, muy bien. Excelente, Angie Camila. Excelente. Entonces, la pregunta es, compañeros, aparte de Angie Camila, yo creo que más que una multiplicación no es, es más bien una regla de tres, sencilla. Voy a volvérselos a mencionar otra vez. Chicos, si 760 milímetros de mercurio es igual a una atmósfera, Medellín, que está a 640 milímetros, ¿qué presión en atmósferas tiene? Es una regla de tres sencilla. ¿La vieron o no la vieron? ¿Sí o no, chicos? Muy difícil. Ustedes que han hecho una cantidad de cálculos ya con el profe Rodrigo, muy difícil, ¿no es cierto que no? ¿O sí? Chicos, hola. Muy bien. Entonces, chicos, yo quiero que ustedes vean que las unidades de presión
las originales fueron 760 milímetros de mercurio, que como lo descubrió Evangelista Torricelli, son iguales a 760 torr, y que esta presión 760-700 equivalen a una atmósfera. ¿Listo? Por lo tanto, chicos, las diferentes unidades de la presión son: una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, igual a 760 torricelis, que son iguales en pascales a 101.325 pascales. ¿Entendido? 101.325 pascales. Ahora, si ustedes quieren pasar de pascales a kilopascales, aquí es kilopascal, aquí hay una equivocación, venga, yo la corrijo de una vez. Espérenme un momentico, chicos. Voy a corregir eso de una vez. ¿Listo? Entonces, listo, ya quedó corregido. Vamos a volver a ampliar otra vez. Entonces, si nosotros tenemos todas las unidades de presión, ya podemos hacer conversión, o convertir, o hacer reglas de tres. ¿Ok? Muy bien. Miren, chicos, cómo se utiliza. Chicos, ¿ustedes saben por qué los aviones son presurizados? ¿Ustedes saben por qué los aviones son presurizados? Cuéntenme, ¿por qué creen? Y si no, pues no hay problema. ¿Pero saben por qué son presurizados? Chicos, ¿ustedes alguna vez han inflado una bomba y la bomba se les ha ido al cielo? ¿Qué pasa con la bomba cuando sube mucho? ¿Qué pasa con esa bomba? ¿Qué pasa con esa bomba, chicos? Esa bomba sube, 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 sube y sigue subiendo. ¿Y nunca baja o qué? Se explota. Exacto, Camilo, muy bien, se explota. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Muy fácil. Chicos, antes de que se me termine la clase y antes de seguir, voy a volver a mirar la asistencia para mirar quiénes estamos. ¿Listo? Qué pena con ustedes, voy a interrumpir un momentico. Úsuga, Uribe, Camilo, Urrego Muñoz, Cano, Laura Vanessa Tuberquia, ¿sí? Lina Vanessa Barrera, eso, ella era la que me faltaba. Lizeth Camila Calderón, también me hacía falta aquí, muy bien. María Camila Cabal, también está acá. Sara Benítez, ya estaba. Y Vanessa Ríos, perfecto. Entonces ya estamos ahí todos. Uno, profe, dos, no me llamaste a mí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Y quiénes no me llamaste a mí? Lady Vanessa Auritica. Ah, no, ya te tengo. Ya estás aquí en ¿qué? En asistencia. No te preocupes. Ah, gracias. Bueno, gracias. No, gracias a ti. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Bueno, ok, muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, eso quiere decir que ya en este momento ya tenemos la asistencia lista. Vamos a seguir entonces con el tema acá. Chicos, ¿ustedes saben por qué se presuriza el avión? El avión se presuriza para protegernos a nosotros cuando subimos en el avión. Porque la altura que toma el avión es muy alta, ¿cierto? Es mucha altura. Entonces nuestro cuerpo no está acostumbrado a presiones tan arriba, tan altas. Entonces el avión debe estar presurizado para que esa presión no me afecte. Por ejemplo, los grandes pilotos de avionetas o de esas avionetas de, ¿cómo se llaman? De avionetas de combate, chicos, que no son presurizadas, ellos tienen que aprender, ¿cierto? Tienen que acostumbrar y tienen que estar haciendo sobrevuelos para que el cuerpo se acostumbre a ese tipo de presiones. Pero aún así, esas avionetas, chicos, no se elevan tanto como se eleva un avión. Entonces, ¿por qué se presuriza la cabina de un avión? Para proteger a las personas, a los pasajeros. Para que esas personas cuando suben allá arriba, que a pesar de todo la presión no va a cambiar tanto, su cuerpo no se quiera deformar, porque el cuerpo lo que hace es lo que hace la bomba, trata de nivelar la presión del ambiente y entonces lo que haría nuestro cuerpo es deformarse, si quedamos vivos, ¿ok? Entonces, la presión, la cabina del avión se presuriza para proteger a los pasajeros. Miren cómo se aplica, miren cómo hacemos esa regla de tres. Nosotros sabemos, chicos, que 760 milímetros de mercurio equivale a una atmósfera. Qué pena con ustedes, voy a tomar agüita. Entonces, ustedes saben, chicos, que 760 milímetros de mercurio equivale a una atmósfera. Entonces, dice así, ¿cuál es la presión en atmósferas, chicos?
en la cabina si la lectura del barómetro, es decir, el medidor de presión externo del avión, dice que arriba, donde, a la altura que está, es 688 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Lo mismo que hicimos con la presión de Medellín, una regla de tres. Entonces nosotros decimos, si 760 equivale a una atmósfera, ¿cuántos son 688? O hacerlo por medio de conversión, 688, y como nosotros sabemos que 760 es equivalente a una atmósfera, pues cancelamos milímetros de mercurio y nos da la presión en atmósferas. A la altura del avión, la presión no es una atmósfera, sino 0.905 atmósferas. Ah, hombre, profe, ¿y esa presión ya afecta al cuerpo? Sí, esa presión ya afecta al cuerpo. ¿Por qué? Porque hay menos oxígeno, porque todas mis células están acostumbradas a una presión. Entonces, están acostumbradas a una concentración, a una temperatura, a una presión. Entonces, cada vez que yo hago un cambio, chicos, tengo que adaptar el cuerpo. Y en un vuelo que es de una hora, no se adapta el cuerpo. ¿Cierto? En un vuelo que es de 7 horas, no se adapta el cuerpo. Entonces, toca presurizarla para que no le haga daño a los pasajeros. ¿Entendieron, chicos? ¿Y qué es esto, chicos? Una conversión. ¿Qué es esto? Una regla de tres. Ah, sí, cualquiera de las dos, la que ustedes quieran. ¿Entendido, chicos? Miren el siguiente ejercicio que hay ahí. Dice, la presión atmosférica en San Francisco, Estados Unidos, es de 732 milímetros de mercurio. Yo les hago la primera pregunta antes de hacer el ejercicio. Si San Francisco, la presión de San Francisco es 732 milímetros de mercurio, ¿San Francisco está a nivel del mar más bajo o más alto que Medellín? Entonces, ¿es más caliente o más en verano? ¿Es más caliente o más frío que Medellín? Profe, ¿en cuánto es que estaba Medellín? Más caliente. Sí, muy bien, más caliente. Medellín está a 640 milímetros de mercurio. Entonces, ¿es más bajo y más caliente o qué? ¿Cómo lo ven ustedes? Ya el compañero dijo que es más caliente, ¿sí? Tiene razón, es un poquito más caliente. ¿Pero está más bajo o más alto? Más bajo. Muy bien, ¿por qué? Porque la presión es mayor, así de sencillo. Excelente. Entonces a mí me dicen, la presión atmosférica en San Francisco es de 732 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión en kilopascales? Ah, pues cojo, aquí también hay un error. Aquí también hay un error y es que estoy colocando la unidad de pascales. Listo, entonces 732 y yo digo, 760 milímetros de mercurio es igual a 101.000 por 10 a la 5 pascales. Eso quiere decir que me da esto y yo lo convierto a kilopascales dividiendo sobre 1000. ¿Entendido, chicos? Muy fácil. ¿Son reglas de tres o conversiones sencillas? Chicos, ya hablamos de la presión atmosférica y dijimos que este aparatico, el barómetro, lo había identificado o lo había descubierto Evangelista Torricelli. Pues les voy a contar ahora que cuando nosotros tenemos presiones mayores a la presión atmosférica, no utilizamos un barómetro, sino un manómetro. El manómetro, chicos, que ustedes los conocen porque están en los tanques de gas, están en los tanques de proceso, están en las tuberías de agua, estos se llaman manómetros, miden la presión y miden, ojo, siempre van a medir presiones mayores a la presión atmosférica, o iguales o mayores a la presión atmosférica, nunca menores. Si usted necesita medir presiones menores a la presión atmosférica, tiene que utilizar un barómetro, ¿ok? Muy bien. Entonces, resulta que estos dispositivos hay dos. Hay uno que es de tubo abierto y hay uno que es de tubo cerrado, pero a los que son de tubo abierto son afectados por la presión atmosférica. Entonces, cuando el manómetro es de tubo abierto, tiene la presión que usted está leyendo o que está detectando en ese aparato, es igual a la presión atmosférica más la presión del sistema. Y cuando tiene tubo cerrado, como no tiene el efecto de la presión atmosférica, la presión del sistema es sin la presión atmosférica. Ojo, siempre es mayor o igual a la presión atmosférica, nunca puede ser menor. Y para ese tipo de presiones utilizamos esto que se llaman los manómetros. Si ustedes cogen un extintor, chicos, en un extintor hay manómetro. ¿Qué quiere decir? Que donde haya un manómetro, donde haya un tubo, donde haya fluido de gas, de agua, la presión es mayor que la presión atmosférica.
yo les pregunto por qué donde hay un gas o un líquido la presión tiene que ser mayor que la presión atmosférica. ¿Qué pasaría, chicos, si cogemos el agua, lo ponemos en los tubos y no le colocamos una presión mayor a la presión atmosférica? ¿Esa agua llegaría a los hogares o no? ¿Llegaría a los hogares o no, chicos? ¿Qué piensan ustedes? No. No, no llegaría, exacto. Tenemos que meterle fuerza, es decir, presión, para que esa agua llegue a los hogares. Por eso es que cuando se abre la llave, el tubo sale con una fuerza. Esa fuerza es la que le mete la bomba o el sistema que presuriza. Listo, muy bien. Entonces, resulta que para nosotros entender el comportamiento de los gases, tenemos que analizarlo por medio de leyes, por medio de leyes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a mirar el comportamiento de los gases de acuerdo a las condiciones, a la temperatura, al volumen, a la presión y a la cantidad de sustancias, es decir, a la cantidad de moles. Entonces, chicos, normalmente cuando nosotros vamos a caracterizar el comportamiento de un gas, utilizamos una ecuación que se llama la ecuación de estado o de gases ideales, que ustedes la vieron en el bachillerato. Y usted me va a decir, profe, ¿pero cómo así? ¿Yo por qué voy a utilizar una ecuación de gases ideales o perfectos si el gas que yo tengo en la naturaleza, el que estoy midiendo, es real? Entonces, yo quiero que ustedes extrapolen a lo que están en este momento viendo en estequiometría. Cuando ustedes están en estequiometría, chicos, cuando ustedes cogen una ecuación y una ecuación química y la escriben, y para que sea igual a la real, la balancean, y aún así balanceándola, ustedes hacen cálculos, chicos, ustedes se dan cuenta que esos cálculos son teóricos, es decir, ideales. Pero que el cálculo que ustedes hacen a nivel teórico ideal es muy similar o se parece mucho al real. Entonces nosotros utilizamos ecuaciones, chicos, que nos dan una condición o un parámetro. Y sabemos que los valores reales van a ser muy similares o muy parecidos a esa ecuación. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar el comportamiento de un gas, lo estudiamos por medio de una ecuación que se llama la ecuación de estado o de gases ideales y perfectos, donde tenemos la presión por el volumen es igual a la cantidad de moles por la constante universal de los gases, que tiene un valor constante, por eso llama constante, y es este valor que está acá, por la temperatura. Entonces resulta que cuando nosotros tenemos esta ecuación, nosotros podemos analizar cómo se comporta, cómo la presión de un gas, si tiene un volumen, unas moles y una temperatura definida. ¿Cómo es la cantidad de ese gas si tenemos la presión, el volumen y la temperatura? ¿Cómo es la temperatura si tenemos las moles? Es decir, si nosotros tenemos 4 o 3, porque la constante es constante, ¿cierto? Si tenemos 3 condiciones de un gas y queremos saber la otra, con la ecuación de gases ideales podemos saber cómo se comporta. Entonces resulta que para llegar a esta ecuación que se llama la ecuación de gases ideales, hubieron unos locos que se llaman Boyle y Mariot y entre otros que estudiaron las relaciones de cómo es la presión y el volumen cuando la temperatura es constante. Es decir, ellos cogieron y pusieron un recipiente a una temperatura constante y analizaron cómo variaba la presión versus el volumen. Entonces, ¿qué se dieron cuenta de ellos? Muy fácil, chicos. El volumen de una cantidad de gas disminuye cuando la presión aplicada aumenta. En este caso, yo les voy a dar un ejemplo, y la ecuación que sacaron es esta, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Yo les voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes inflan una bomba, ¿cierto? Ustedes ejercen una presión porque ustedes hacen fuerza para poderla inflar, ¿cierto que sí o no? Eso quiere decir, chicos, que la presión cuando el globo está inflado es mayor que la presión atmosférica. ¿Entendido? Es mayor. Entonces, quiere decir que cuando usted coge la bomba, ojo, usted tiene la bomba y la bomba está inflada, está a un volumen definido, ¿ok? Yo quiero que ustedes me digan qué pasa cuando ustedes apretan esa bomba. ¿El volumen es mayor o menor? El volumen de la bomba. ¿Es mayor o menor? Profe, el aire pues que nosotros ingresamos. No, la bomba ya está inflada, ya lo ingresaste. Ya la cerraste. Tienes la bomba y la apretas. Cuando no está apretada, tiene un volumen. Y cuando la apretas, tiene otro volumen. Es que cuando está apretada, ¿es mayor o es menor el volumen? Mayor, no. Vanessa, ¿eso quiere decir que tú coges la bomba y la apretas y entonces ella se infla más? No, pero es que por eso yo estaba haciendo la otra pregunta, porque si no, sigue igual. Simplemente que se acomoda como uno lo apriete.
Pero coge, ponme cuidado, tú coges la bomba y la bomba te cabe en las manos. Te cabe en las manos. Si tú la apretas, ¿el volumen sigue siendo igual o menor? Recuerda que el gas se deja comprimir. Profe, sigue siendo igual, simplemente se acomoda al espacio que tenga. Entonces, miren la conclusión que sacaron Boyle y Mario. Dice, el volumen de una cantidad de gas disminuye cuando la presión aplicada aumenta. Ojo, no quiere decir que no haya la misma cantidad de gas, pero el volumen que ocupa disminuye. Me voy a devolver a algo que hablamos al principio. Recuerden cuando estábamos acá, la cantidad de gas no cambia, pero el volumen sí disminuye. ¿Entendido? La cantidad de gas no cambia, pero el volumen a mayor presión sí disminuye. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes tienen la bomba, chicos, cuando ustedes tienen esa bomba, chicos, la cantidad de gas no cambia, pero el volumen sí. Ustedes apretan y el volumen se acomoda. ¿O no? Una cosa es la cantidad y otra cosa es el volumen. ¿Entendieron, chicos? Sí, profe. Entonces, ¿para qué se usan las ecuaciones de, por ejemplo, de Boyle y Mario? Chicos, cuando yo tengo un gas a una condición de presión y volumen, y quiero saber cómo cambia o el volumen o la presión a otra condición distinta. Entonces, se utiliza para una condición 1 versus una condición 2. Entonces, ¿cómo lo utilizaríamos? Por ejemplo, miren este ejemplo. Un globo inflado tiene un volumen de 0.55 litros a nivel del mar, es decir, en una atmósfera. Y si se escapa y se eleva, ¿cierto? Se eleva hasta una altura de 605 kilómetros, donde la presión arriba ya no es una atmósfera, sino 0.40 atmósferas. Dice, si la temperatura permanece constante, que ustedes saben que no es verdad, pero aquí estamos asumiendo temperatura constante. La pregunta es, ¿qué volumen tendrá el globo a esa altura? Entonces, miren cómo se hace. Tengo presión 1 y volumen 1 porque tengo 0.55 litros a nivel del mar, es decir, una atmósfera. Y tengo presión 2 porque me la dan, pero no sabemos cómo es el volumen del globo a esa altura o a esa presión. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos volumen 2 y decimos presión 1 por volumen 1, que este está multiplicando, pasa a dividir, entonces queda una atmósfera por 0.55 sobre 0.40. Eso me da que el globo se infló. Pero resulta que cuando ustedes me dijeron que cuando él se elevaba, llegaba a un punto donde el globo se explotaba. ¿Ustedes les ha pasado, chicos, cuando ustedes inflan un globo y le ponen más aire del que él es capaz de resistir? ¿Qué le pasa al globo? Se explota. Así de sencillo. ¿Qué pasa si el globo sube y el gas que tiene por dentro es el mismo, pero ese gas está aumentando el volumen? La membranita, que nosotros llamamos bomba, se tiene que explotar. Por eso es que cuando él se eleva y el volumen aumenta, la membrana se va debilitando y llega a un punto donde se explota. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? ¿O no? ¿Entendido o no, chicos? Bueno, chicos, entonces la pregunta, para ir terminando la clase que ya se me va a acabar, nos faltaría ver, ojo con lo que yo les voy a decir, nos faltaría ver la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, que es presión y temperatura a volumen constante. Nos faltaría ver también la ley de Charles, que es volumen y temperatura a presión constante. Y nos faltaría ver la ley de Avogadro, que es cómo se comporta el volumen versus la cantidad de sustancia, que ya la hablamos, a temperatura y presión constantes. Y toda esta unión de todas estas leyes, chicos, nos da pie para mezclarla y nos da lo que se llama la ecuación de los gases ideales. De aquí salió la ecuación de los gases ideales, de mezclar todas estas leyes de estos señores. Entonces, digamos que esto se unió y esto es lo que da pie a la ecuación del gas ideal o el gas perfecto. La pregunta es, profe, ¿por qué nos diste esta clase hoy? Chicos, de aquí en adelante vamos a manejar no solamente la ecuación de cada ley de Avogadro, la de Charles, la de Boyle y Mariotte, la de Gay y Lussac, ¿cierto? Sino que también vamos a seguir hablando de balanceo, de ecuaciones químicas, pero en este caso solamente gas. ¿Entendido? ¿Todo por qué, chicos? Porque el siguiente laboratorio
¿cierto? El siguiente laboratorio, y si no decirles más, el siguiente tema que ustedes van a ver en química se llama gases. ¿Y por qué? Porque para poder hacer el siguiente laboratorio vamos a necesitar, chicos, que ustedes sepan, chicos, cómo es el comportamiento de los gases. Todas estas leyes, chicos, no se preocupen, van a estar enunciadas en la guía de laboratorio. Entonces, no se preocupen que ahí va a estar y les va a enseñar cómo se manejan. Pero bueno, y para terminar, nos falta una ley, que es la presión parcial de Dalton, la ley de Dalton de las presiones parciales. ¿Recuerdan cuando yo les dije a ustedes que si nosotros teníamos un recipiente con muchos gases, la presión era la presión de A más la presión de B más la presión de C, que nos daba la presión total? Entonces, a este se le llama la presión parcial de A, a este se le llama la presión parcial de B y la presión parcial de C. Quiere decir que la presión total de una mezcla de gases es igual a la presión parcial de todos los componentes que tienen la mezcla de gases. Yo les hago una pregunta. Entonces, la presión atmosférica que nosotros tenemos es la presión, es la suma de todas las presiones parciales que tiene todos los componentes del aire. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? Así de sencillo, chicos. Entonces, esta parte de teoría la necesitamos para el laboratorio que viene dentro de 8 días. Ojo, para ese laboratorio sí hay guía. Entonces les pido el favor de que el sábado que se coloque la guía, busquen la guía y traten de leerla antes de llegar al laboratorio. ¿Listo? Y no solamente va a servir para esto, sino va a seguir para el siguiente tema de química que se llama gases. Que yo, digamos que yo ya empecé porque me tocaba darlo en esta clase, pero el profesor Rodrigo apenas termine con ustedes con estequiometría y con rendimiento de reacciones y con límite reactivo, límite reactivo en exceso, va a seguir con gases. Chicos, espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido. Y de todas maneras, sea lo que sea, chicos, muchas de estas leyes van a estar enunciadas en la guía de laboratorio para que ustedes sepan que vamos a empezar a hacer cálculos y que eso, de eso depende el laboratorio que viene. ¿Listo, chicos? Entonces, en este momento voy a parar la grabación de la clase, ¿cierto? Voy a detener la grabación.